¿Quién no ha tenido un vecino ruidoso? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¡Ay, esto es el colmo! Bueno, ese es Oscar Leal. ¿Uno cumple años todos los días? Quien además de taxista es un rumbero total. Pero también es un vecino legal y amable. Se los cogió la noche, ¿no? Ahí están, vea, a los dulces. Gracias. Tú, camina. Que tiene una amiga chévere. Ay, Osquito, a ver si me puedes llevar a la oficina. Que se burla de él. Vea, si usted fuera mi esposa, yo la sacaba a vivir decentemente a lo bien, ¿en serio? Ay, a ver, Osquitar, por favor, deje de ser bobito, ¿sí? Usted ya no tenemos ni dónde caer muertos. Eso es porque no me he ganado la lotería, pero espere y verá. De servicio en servicio, Oscar conoce a Tatiana Arboleda. Una mujer hermosa y de clase. Con tal de que usted me diga su nombre y yo, pues, servirle como su taxista de confianza cuando necesite, a las que sea, tranquila. Yo me llamo Tatiana. Y cada vez que necesite un servicio, lo voy a llamar a usted. Hágale. Pero con un novio bastante corrupto. Yo la quiero para exhibirla, para nuestros negocios, para otras cositas, pero para nada más. No me voy a casar ni con ella ni con ninguna otra. ¿La lotería? ¡Hoy juega la lotería! Después del cartel, ¡venga, maestro! Pero la vida te da sorpresas. Y Oscar sí se gana la lotería. El número ganador es 0802 de la serie 045. Y bueno, bota la casa por la ventana. O mejor, lo que queda de ella. Hasta que llega mamá. Bueno, Doña Ruca, la mamá de Oscar, a poner la casa en orden. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo te va? ¡Oscar Leal! Usted sí no cambia, ¿no? ¿Qué es esta guachapita que me tiene montada en mi casa? Y lo convence de comprar un lujoso apartamento. Todo para que su adorado hijo siente cabeza. Mijito, yo se lo digo por su bien. Ahora que levanto platica, ¿por qué no se compra un apartamentico y se va a vivir solo? Y de nuevo, oh sorpresa, Tatiana es la vendedora. Como le decía, para mí la selección del comprador de este apartamento ha sido muy complicado porque yo soy responsable de quien entre en el edificio porque yo vivo en ese edificio. No, es que precisamente por eso voy a comprar el apartamento por usted. Porque si su merced vive allá, pues imagínese la calidad de vecinos que no va a tener. ¿Será que Oscar se ajuicia, toma conciencia o algo parecido? Nada de esto. Y como dice la canción, todo tiene su final. Tatiana le pone su tate quieto. Oscar, esto no se puede volver a repetir. Sus nuevos vecinos hacen lo mismo. Y felices todos, porque es que ustedes llegaron, ahora sí podemos celebrar. ¡Peor es nada! Oscar le va a tocar despedir a sus amigos y finalizar la fiesta. Y el billete ganado no era tanto. Haciendo una cuenta aquí, abuelo de pájaro, usted, yo creo que ya se ha gastado toda la plata. Mejor dicho, ¿sabe por qué no llama y pide el saldo por teléfono? Su saldo actual es de 10 mil pesos. ¿Qué pasó? Ay, jue madre. ¿Qué pasó, príncipe? Otra vez estoy en la inmunda. Así que a trabajar y a contar la verdad. El problema... Oscar, ¿qué pasa, por favor? Estoy en bancarrota. No tengo ni un peso. Ahora, el problema es que uno es el que ayuda a la gente, pero yo no tengo ahora quien me ayude. ¿Sabe qué, Oscar? Yo lo quiero ayudar. ¿Será que aparte de ayudarlo, Tatiana se enamorará de Oscar? En estos días ya no hay príncipe. A lo mejor estaba buscando en el lugar que no es. Sí. Muchas gracias. No hay nada. Vecinos, la nueva novela de Caracol Televisión Internacional. Yo vivía la vida mía con sencillez y alegría. Hasta que le pegué a la lotería. ¡Te vas! Ahora vivo en otro lado.
mucho sabor, porque no importa si pobre o si rico yo soy. Sí, que goza. A todos se fastidia. Sí,